Para este año 2019, el Instituto Comuldesa IAC quiere compartirles otras de las novenas en las que estuvo participando. Vamos a iniciar con el Socorro Santander. Allí los compañeros de esta oficina acompañaron con sus lecturas, delante de un público numeroso y muy participativo. Por su parte, el Instituto Comuldesa hizo la puesta en escena de una obra de teatro cuyo tema estuvo enmarcado en el compartir. También se interpretaron varios temas musicales. Otra de las poblaciones visitadas fue Villa de Leyva. Allí nuestros compañeros de oficina tuvieron un gesto muy solidario con dos familias. Cada una recibió una ancheta repleta de alimentos para compartir en estas fechas especiales. Destacamos que los recursos para comprar estas anchetas fue producto del aporte de cada uno de los compañeros de esta oficina. Además, se tuvo un compartir con todos los asistentes a la novena. Virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta novena, pues, gracias a Dios, yo en las oficinas donde he estado en los últimos años, pues, hemos venido con los compañeros siempre, pues, recogiendo un aporte de cada uno de los compañeros. Por su parte, en Aratoca también, junto a los compañeros de oficina, se compartió en una Eucaristía y novena. Mira el invierno, ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido. En el templo de este municipio, con un lleno total, compartimos los cánticos y las lecturas. Además, en ese mismo momento, compartimos el matrimonio de una pareja de esposos asociados a nuestra cooperativa. Ahora recordemos el momento tan especial vivido con los pobladores del corregimiento de Badorreal. Allí nuestros compañeros nuevamente tuvieron el protagonismo en la lectura. Los cánticos navideños estuvieron muy apropiados. Los asistentes quedaron muy satisfechos. Además, el compartir con unas galletas y un refresco hizo el momento inolvidable. Desde el gerente hasta los asesores, todos ayudaron a servir a los asociados e invitados a la actividad. En aquel tiempo, María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelos sacros se dispone a hacerse de tu amor sagrario.
Esa misma tarde acompañamos a nuestros asociados en Suaita, cabecera municipal. Allí en el templo principal, con la colaboración del padre, se hizo la novena y presentación musical, un momento que dejó enseñanza y satisfacción a todos. Para finalizar, nos desplazamos al área metropolitana de Bucaramanga. Inicialmente estuvimos en el municipio de Florida Blanca. Allí nuestros compañeros de oficina hicieron contacto con la Fundación Semilleros de Paz, una entidad que educa y beneficia a una comunidad infantil y juvenil, quienes junto con sus padres de familia estuvieron muy atentos a la novena y los cánticos navideños que el maestro Juan Diego y Camila llevaban preparados para la ocasión. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Agradecimiento especial a Jairito con todo el equipo de del Instituto Comundesa, que es el que hace posible todas estas labores sociales, pero de esta manera. Y nada, contento, bienvenidos. La gente que nos deja así va a estar ahí para colaborarles en lo que más pueda. Emociones, la verdad es que estamos aquí por ustedes. Hombre, en las entrañas de una Virgen, naciese con un PCB para nuestra salud y remedio. Es el caso de Comurdesa, aunque es una empresa muy conocida a nivel del departamento de Santander. De pronto ustedes nunca habían tenido la oportunidad de verlos. Y hoy están aquí siendo parte de esta novena tan bonita. Ya en la ciudad de Bucaramanga, última oficina de estas novenas solidarias 2019, hicimos presencia en un parque, una comunidad muy comprometida, con un escenario perfecto que estuvo lleno y definitivamente estuvo muy bien para el cierre de nuestro recorrido para este año 2019. Allí, en medio de los cánticos, las lecturas, un grupo de chicas y chicos brindaron varias coreografías que fueron muy bien recibidas por los asistentes y desde luego por nosotros. Bajaste del cielo y te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos familia de Dios. Todos muy satisfechos. Al final se hicieron más de 30 rifas para los niños asistentes. Gracias a Comuldesa por su apoyo y compromiso fundamentado en el principio cooperativo Interés por la Comunidad. Esperamos seguir acompañando a los asociados en estas fechas tan especiales. Feliz Navidad y próspero año 2019. 41, 41, ¿dónde está el 41? Ahí viene la 41. ¿Faltan cuántos? ¿Uno o dos? No está, a ver, venga, lo guardamos. Jeffrey, dígame un número, por favor, ¿qué número?